Sí, los ángeles existen. Veamos qué dice la palabra de Dios, que siempre nos dice la verdad. Salmo 91:11. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Quizás tú atravesabas la hora más difícil de tu vida, cuando de repente alguien a quien nunca habías visto y a quien nunca más volviste a ver, apareció para ayudarte. Prepárate, porque puede haber sido un ángel del Señor enviado para socorrerte, porque los ángeles existen. Pero más que la mente pragmática del ser humano, por más que se resista a aceptarlo, los ángeles existen, son una realidad. Son espíritus ministradores, dice la Escritura, enviados a favor de la humanidad, que muchas veces toman la apariencia humana para correr en su auxilio. Están por todos lados, corren de un lugar a otro. Su misión es proteger, entre otras. Y la Biblia es contundente al afirmar la existencia de la misión de los ángeles. En las horas más difíciles de mi vida, he percibido el trabajo de los ángeles en mi favor, y tal vez tú también. En cierta ocasión, Abraham estaba con un cuchillo levantado, listo para sacrificar a su hijo Isaac. Era una prueba de fe. Dios nunca permitiría la muerte de Isaac. Y la Biblia afirma que en el momento más crítico, el ángel del Señor le dijo a Abraham: no le hagas daño al muchacho. ¿Cuántas veces el ángel del Señor viene en nuestro socorro en el momento en que estamos por hacer algo de lo cual nos arrepentiremos toda la vida? Y con frecuencia ese ángel habla a tus oídos en el momento en que tú necesitas tomar una decisión que puede definir el futuro de mucha gente. Cuán bueno saber que tú no estás solo al transitar el difícil camino de la vida. Pide hoy a Dios que envíe su ángel para acompañarte en la jornada de este día. ¿Tienes que tomar una decisión difícil? ¿Temes equivocarte en la respuesta que necesitas dar? ¿El viaje que estás por emprender te causa estrés? No temas, tú nunca estás solo o sola. Dios está listo para darte sabiduría para tomar las decisiones acertadas. Pero además, te promete que enviará a sus espíritus ministradores para ayudarte en el momento en que tú sientas que tus fuerzas no son suficientes. Por eso, hoy antes de comenzar la actividad de este día, o tal vez terminando la actividad de este día, cierra los ojos y repite: pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Porque esa es una mejor manera de vivir.